Este es tu canal, partida de Clash of Clans, estrategias avanzadas, entre miles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y estamos con Arenita nivel 1. Sí, Arenita nivel 1, que fue 2, ya sabéis, visteis el error de la pasada. No obstante, todas las cartas están al 1. Vamos a seguir jugando. Voy a seguir porque quiero intentar llegar arriba. No quiero, aunque sea nivel 2 y aunque ahí ponga nivel 2, sabemos que las tropas son nivel 1, ¿vale? Es decir, el palo de la baraja con el que estoy haciendo nivel 1. Nivel 1. Y lo que quiero hacer es realmente intentar subir un poquito más. Mientras vamos abriendo los cofres que tenemos aquí. Vamos a hacer las coronas, vamos a jugar 3 partidas. Y mientras quiero subir, quiero intentar llegar lo más alto posible. Entonces, no quiero empezar a subir cartas ahora, lo cual me gustaría mucho, porque perdería la esencia esta manera, ¿no? Esta cosa. Por cierto, ya estamos en la Copa del Rey. Yo no tengo la Copa del Rey, pero pues, ¿me saldrán ofertas de la Copa del Rey? No lo sé. Bueno, a lo que voy. Voy a seguir intentando jugar y voy a intentar seguir subiendo copas. Espero que me acompañéis poco a poco. Yo creo que ya cuando vamos a marcarnos un tope mínimo, un tope máximo, que van a ser las... Pues mira, estamos en Arena 4. En Arena 5 son 1400. Yo creo que Arena 5... es las 1400 copas, es el máximo, y cuando lleguemos a Arena 5, a 1400 copas, lo que hacemos es ir mejorando. Ya sabéis que aquí es sin vitaminas, sin gemas, sin comprar promociones, sin comprar nada. De hecho, me salió la promoción del cofre mágico y un pavete y no la compré. Me salió la de gigante y un pavete, no la compré. No he comprado nada y así hay que seguir. Me queda un cofre por desbloquear, pero no lo voy a desbloquear ya. Nos vamos a ir directamente a jugar un ratito. Y mientras tanto, nada, hoy no hay post de Rodrigo. Y lo que sí, mientras tanto, mientras jugamos, a ver si nos toca algo suave. Mira, un nivel 4, vamos a ver si tenemos suerte, porque esto se está empezando a complicar ya. Y mucho, 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 ¿vale? Quiero deciros que estoy muy contento, además, con jugar así con Arenita desde el nivel 1. Y es porque me ha venido muy, muy, muy bien a mí particularmente, que soy una persona... no muy, muy, muy buena en este juego, ¿vale? Y que al final pues me ha venido súper bien realmente el jugar con Arenita de cara a poder refrescar, no refrescar, sino el poder pues jugar, mejor dicho. Me he despistado ahí muy malamente, he jugado fatal, menos mal que yo también voy a romper, creo, porque me va a llegar mi mini peca, pues que realmente refrescar algo que realmente pues yo casi no he vivido. Es decir, yo dejé durante muchísimo tiempo de jugar a Clash Royale, con lo cual no he jugado como puede haber jugado otra persona que ha estado jugando de continuo. Con lo cual, a mí ahora mismo Arenita me ha venido muy bien para poder realmente el recordar o el refrescar aquello que ya tenía olvidado, como jugar desde las zonas muertas para evitar los fireboles, como utilizar una Valquiria cuando hay que utilizarla, no tirar el bomber así a lo loco porque no vale para nada y me lo va a comer, aunque yo me coma un P.E.K.K.A. Que esta Valquiria va a sufrir mucho contra un P.E.K.K.A. pero que la bruja me está zumbando. En fin, estas cosas que no estoy acostumbrado y que tampoco todavía, la habéis visto que me cuesta. Pues nada, primera derrota del día, no pasa nada. Pero bueno, para esas cosas me sirven bastante. Seguimos jugando. Es una pena que esté... Mira, un nivel 5. Empiezo a tener muchos y serios problemas contra mucha gente. Y no sé qué hacer. Realmente es que me gustaría llegar a las 1400, pero no va a poder ser, yo creo, ¿eh? O sea, me está costando mucho. Nada, encima, mira, me tira un cohete. Vamos a ver, porque no tiene ahora mucho elixir. A ver a qué se dedica ahora. Bien. A joderme la vida por ahí con el este. Vamos a ver. Nos tenemos que defender con esto nivel 1. Y eso cuesta. Y al final ahora por el otro lado, pues nada. Vamos a ver si podemos conseguir con el... Nada, nada, no. No tires nada, Luis. Bueno, tienes que tirar la Valquiria para intentar que no te sobe.
Pero nada, es que es muy complicado ya con este. Hay un gran. Es complicado el tener, el ganar partidas encima. Es un nivel 5. Yo soy un nivel 1. Aunque ponga ahí 2, soy un nivel 1. 2, tampoco soy el más mejor. Y aparte de todo eso, en directo, conseguir ganar 3 seguidas para que vosotros lo veáis bien. Fijaros, otro bomber. Así que es imposible. Perdón, otro cohete que me enchufa. Me bajo 300. Esto me lo va a bajar ya entero. Fijaros que es que uno mío al uno es que no hace nada. No hace nada. Vamos a tirarle el bombardero aquí para esto. Y a ver si podemos encontrar la oportunidad. Nada, es que no, es imposible. Él me va a tirar ahí lo que tiene, que también que tiene. Vamos a ver si con el Baby Dragón le va a tirar los esqueletos. No, los esqueletos no se acaba de tirar. A ver si llego con el Baby Dragón y puedo bajarle una. Que estaría bueno. Estaría muy bien. Y si eso irme. No, no te vayas, Luis. No te vayas. Aguanta. Aguanta, claro, porque él sabía que iba a hacer esto. Sabía que iba a hacer esto. Intenta defenderte ahí de mala manera. A ver qué pasa. Nada, él me lo hace, lógicamente. Pero bueno. Aguantamos elixir. Y nos vamos nosotros también. Con todo lo que tenemos. Ya estamos dentro del último minuto. A ver si conseguimos llegar con nuestro Baby Dragón, con nuestro P.E.K.K.A., con todo para intentar. Él tiene duro realmente las... Lo diré. Los esqueletitos que los va a tirar a algún lado. Supongo que a mi príncipe. Pero no, ya está. Ya se ha rendido. Creo que se ha rendido. Sí, hemos ganado. Hemos ganado nivel 5. Pero sigo diciendo que esto está muy, 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 muy complicado. Muy complicado ya. 3 coronas para papi. Pero está muy complicado. Muy complicado, muy complicado. Ciertamente muy difícil. No sé cuánto va a durar esta serie. No sé si pasaremos a Arenita nivel 2. Ya veremos a ver, o a nivel 3. Nos toca contra otro nivel 5. 1134. No lo sé, puede ser, no lo sé. Decídmelo vosotros en comentarios qué hacemos, si seguimos, si aguantamos, si subimos las tropas y jugamos, intentamos hacer otra cosa con este mazo, pero yo creo que ya... Creo que ya lamentablemente hemos hecho todo lo que teníamos que... Lo que podíamos llegar a hacer con este mazo, de verdad. Que llegar a arena 4, pues bueno, pues arena 3 no está nada mal tampoco, yo creo, Para mí no está nada mal. Yo me doy por satisfecho, chicos. Vamos a ver si conseguimos. A ver. Nada, no conseguimos. Si es que tiene un caballero al nivel 6, chicos. Y estoy yo dándole con mi bomber nivel 1. Así que nada, vamos a intentar tirarle por aquí. Ahora que tal. Pero me viene un P.E.K.K.A. nivel 4. Que me va a zumbar. Me va a zumbar, pero bien. Vamos a ver. El P.E.K.K.A. nivel 4. Que ni siquiera ha hecho falta zumbar. Porque le ha llegado la mosquetera. A mí, un Firebole. Que a saber qué nivel lo tiene. Y esto es la dificultad. Además que es que yo creo que habéis visto el 95% de las partidas que he jugado con este mazo 1 y con este... Pues con esta, en esta serie. O sea, creo que muy pocas partidas no se han visto. Así que nada, vámonos. Vamos a intentar otra vez. Vamos a intentarlo otra vez. A ver si el... Bueno, por lo menos parece que sí, que incluso podremos llegar y hacerle una. Por mucho que ese P.E.K.K.A. esté ahí, creo que vamos a llegar y le vamos a hacer una a falta de un minuto. Vamos a reservarnos bien de elixir. Le hemos hecho una, le hemos tumbado una, bien. Y además esa mosquetera no va a llegar a ningún lado. La nuestra tampoco, por supuesto. Pero bueno, vamos a tirarle aquí en... Ahí, le he tirado mal, tenía que haberle tirado, vale, igual. Está sacrificada, a ver, ¿para dónde vas a ir? ¿Para acá? No, no va a ir a ningún lado porque además se va a quedar con el globo. Y menos mal, y nosotros nos vamos a ir otra vez. Pues un poquito con todo, otra vez a intentar hacer algo. No sé, no sabemos muy bien el qué. Tenemos aquí un poquito del mini P.E.K.K.A. para el caballero este. Tenemos el Baby Dragón, él tiene un Baby Dragón, tiene una ballesta, que intentará sacarla ahora para
para, ahí está, para darle a, la, a lo nuestro. Nosotros le vamos a tirar a su, a su, aquí, a esto, ¿vale? Nosotros no vamos a llegar nada, no vamos a llegar, es imposible. Es que tiene, tiene mucho poder. Tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo poder. Voy a zumbarle con esto y a ver si podemos hacer algo. Hemos llegado con el príncipe. A ver si llega, si, si, si puede llegar. Si puede llegar, se queda en 151. Le vamos a meter el gigante rápidamente en medio para intentar conseguirlo. Estamos en tiempo extra. Con que llegue el bomber, vale. Le vamos a meter aquí todo lo que podamos meterle, chicos. Y va a llegar la Valquiria y vamos a ganar. Y vamos a ganar, hemos ganado. Madre mía de mi vida, el sufrimiento máximo con esta cuenta. Madre mía de mi vida, cofre de oro para nosotros. Sufrimiento máximo con esta cuenta. Y nada, que seguimos, 1150. Queda uno para el cofre de coronas. Pues nada, me toca atacar. No me gustaría atacar, la verdad es que estoy atacando con miedo, chicos, que lo sepáis. Madre mía, es que es un nivel 6 ya. Un nivel 6. Buena suerte. En fin, ¿qué te voy a decir que no sepas? Que esto se complica máximo. Que encima ya es un, un príncipe nivel 2. Un mini P.E.K.K.A. nivel 4. Y espérate que algo saldrá por ahí más grande. Ahí está, pues nada. Yo, mira, fijaros que me defiendo contra las moscas, que ya se han cepillado al, al, al mini P.E.K.K.A. con duendes nivel 1, ¿eh? Así que nada, esto está muy complicado, chicos. Decidme, por favor, decidme qué es lo que queréis que hagamos. Darme la libertad o qué queréis que haga con esto. Vamos a ver, nos defendemos. Creo que por lo menos, ya os digo, repito, me ha servido de mucho el volver a aprender a jugar a, con las básicas. Vamos a llegar ahí, el príncipe. Vamos a meterle un príncipe, príncipe 2 contra príncipe 1, pero bueno, por lo menos lo, nos defendemos y que no salga, ¿no? Y a ver si nosotros, nada, nosotros no vamos a llegar a ningún lado. Murió el príncipe de camino. Venga, viene un globete que nosotros vamos a intentar zumbarle con la mosquetera y con los duendes, porque no tenemos otra cosa. Ha muerto ya nuestra torre. Un minuto y medio. Nivel 6 es imposible, chicos. Hombre, yo... Bueno, huesitos también. Vamos a atacarle por detrás, como mandan los cánones. Y a ver si después de que nos lo zumbemos nos podemos ir al ataque con algo. Nada, de hecho nos va a matar, o sea que nada. Venga. Bueno, nos hemos defendido del huesito, por lo menos. Y ahora nos vamos a defender de esto. Vamos a ver si conseguimos. Llegamos ahora a tope de elixir para el último arreón. Y nos vamos con algo y podemos hacer algo. Aquí sabiendo que me vendría bien el espejo ahora. Para poder tirar un dragón. Digo, un golem. O, perdón, el gigante. Porque no tengo nada. Así que a ver si sale ahora. Bueno, se van a quedar entretenidos ahí todos un poquito. Que es lo bueno. Pero también, nada. Se van a quedar entretenidos ahora todos con esto. Esto va a morir, pero va a morir lógicamente donde no tiene que morir, porque donde va a morir va a ser que me va a zumbar un petardazo. Así que nada, seguimos intentándolo. Yo voy a morir siempre con las botas puestas, así que nada. Me como, ha fallado el este y vamos a empatar. Y lo bueno es que vamos a poder hacer el cofre de coronas, que es importantísimo para mí. Y nos vamos al ataque otra vez. Vamos a ver qué conseguimos montar. ¿Qué conseguimos montar? Conseguimos montar gigante. Vaya, me quedo sin batería. Mini P.E.K.K.A. Conseguimos montar duendes. Conseguimos montar bombardero. Conseguimos montar... me viene con un globo. Vamos a tirarle aquí a la zona muerta. Cuidado. A ver si me sale también el lava. El Baby Dragon. Pero nada, me sale el Baby Dragon, pero no para aquí. Hemos conseguido ahí tal. Nos vamos a defender. Podemos salir otra vez con el... con el gigante. Metemos aquí los duendes para intentar estorbar más que nada. Vamos a meterle el bombardero otra vez también. Él nos mete los bárbaros. Vamos a ver si somos capaces. Esto es increíble. Esto es increíble. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Príncipe, le vamos a meter el mini P.E.K.K.A. Él me va a tirar el globo en una carrera en cuanto pueda. O sea que es, está esperando para meterme el globo. Y es lo que va a hacer que gane. Porque con el globo me gana, chicos. Ahí viene otra vez con duendes.
Ahí viene otra vez con duendes. Yo le tiro la mosquetera. Ahora sí me tira nada. Ahora sí que ya estoy jodido, pero jodido. Viene el cohete. ¡Ay, va! ¡Hemos empatado! ¡Hemos empatado! ¡Hemos aguantado el empate! No perdemos copas. Y es lo mejor que nos podía haber pasado. Así que, ¡wow! Abrimos el cofre de coronas. 1150. Y se acabó. Y ahora sí, chicos, aquí lo dejo hoy porque estoy sufriendo. Me tenéis que decir qué hacemos con Arenita nivel 2. Es el final. Decídmelo vosotros en comentarios. Así que más, si os ha gustado, darle like, compartir y esas cosas. Sin más, adiós. Adiositos. Este es tu canal, YouTube. Partida de Clash of Clans. Estrategias avanzadas. Entre miles y hay espadas. Clash Royale. Jugador 2.